Asociación Ambiente Sur. Nuevamente acaba de visita, Germán. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, muchas gracias. Acá disfrutando de esta tarde hermosa con esta reserva urbana y viendo la potencialidad de cómo lo usa la comunidad, desde tanto de la mañana, dentro de las actividades que tuvimos, pasé y el uso era espectacular, de gente que venía a estudiar, recién había muchachos estudiando, sí, hasta deporte, recreación, observación. La verdad que la importancia de tener las reservas naturales urbanas para nosotros, que venimos empujándolo desde hace un tiempo, Mente Sur, es clave, sobre todo en estos momentos que estamos pasando de pandemia, donde nos hemos refugiado en estos espacios, ¿no? Es como el refugio que hemos tenido más cercano y por eso doblemente importante conservar estos ambientes naturales que tenemos cerca de nuestras casas. Así que, por supuesto, acá compartiendo con otras organizaciones que están trabajando en el tema, con ideas nuevas para Ushuaia, con todas las reservas que tienen. Bueno, nosotros nos conocimos ya hace tiempo en un taller de planificación para la conservación que se hizo por allá 2018. Sí. Bueno, la cosa de a poco, pero va marchándose ahí. Sí, sí, con todo este entorno natural que tienen, cómo se integra en la ciudad, eso es clave, nos pasa en muchas localidades. Uh-huh. Así que, nada, compartiendo un poco más. Un poco de eso, sí. Y aparte, bueno, estar aquí, le comentamos a la gente que estamos dentro de la reserva urbana Bahía Encerrada, donde después de ese momento que has venido hay muchos cambios, sí, porque están estos miradores. Eso te iba a decir, los cambios para bien, está hermosa, uh-huh, está hermosa, se la ve bastante limpia, uh-huh, por decir completamente no, pero bastante limpia, y la verdad que eso es importante porque habla de que hay cuidado por parte de la gente, y la verdad que eso está muy bueno, ¿no? Si, bueno, la usamos, necesitamos tenerla sana, ¿no? Uh-huh. Estos espacios tan, tan lindos. Bueno, Germán, entonces una vez más también has venido para, bueno, apoyar lo que tiene que ver también con la red de las reservas. Bueno, vos estás mucho también con todo eso. Y cada vez que se crea una reserva y se potencializa todo lo que es eso, ¿no? Lo que requiere, sí, la concientización, la educación ambiental. Bueno, una vez más, aportando para aquí, para nuestra ciudad, respecto a las reservas, ¿no? Exacto, como decís vos, nosotros hace más de 10 años que está creada la red de reservas naturales urbanas de Patagonia. Son sitios del sur de la Patagonia, de Argentina y Chile. Y bueno, hoy somos 11 sitios. Y bueno, hay demanda para que crezca un poco más. Y compartiendo entre esos sitios estos valores de las reservas naturales urbanas, ¿no? Como son espacios clave para la sensibilización y la educación ambiental, los beneficios de conservarlo. Estamos ante una otra crisis, aparte de la pandemia, que es la crisis climática, y los humedales urbanos, las reservas urbanas, tienen un rol clave, ¿no? Sobre todo, bueno, ustedes tienen una o varias turberas dentro de la localidad, y esos son ambientes súper importantes, así que, nada, tratamos de compartir entre cada uno de los sitios experiencias, compartir materiales y aprendizaje, y bueno, nos vamos reuniendo siempre que el contexto lo permite, una vez por año. El año pasado se suspendió, ahora nos vamos a reunir el próximo mes, va a ser un híbrido, algunos por internet, otros presencial, así que ahí vamos a estar en el Chaltén, que es la sede. Ahí va a ser, vamos a ver cuándo le toca Ushuaia, esperemos que sea pronto. Vamos tratando de derrotarlo, y lo importante es que en cada encuentro no solo nos juntamos y nos metemos adentro, sino que tratamos de generar cosas para las comunidades, cosas, esas actividades de tanto recreativas como culturales y demás. Entonces eso es una manera de potenciar el trabajo que se está haciendo. En este caso, a Chaltén. Chaltén fue rotando por varios lados. Y en algún momento va a tocar Ushuaia. Va a tocar, esperemos que sea en breve, justo cuando tengan ustedes su sistema de reservas naturales urbanas, que bueno, un poco es lo que se viene charlando ya hace un tiempo desde ese taller que mencionábamos. Tal de que, cual. Bueno, ahí Ushuaia tiene varias reservas y está bueno pensarlo de manera íntegra. Por un lado, sumando las autoridades de aplicación, que es del municipio, las organizaciones que trabajan en las distintas áreas, y los vecinos. Eso es importante, que nosotros en todos los procesos que participamos, la participación es clave, ¿no? Bien, bien. Además, bueno, en otras, como vos decís, que en esa reunión que hubo, donde hubo los talleres y demás, se ha trabajado también en lo que tiene que ver con que la gente se apropie de los espacios, ¿no? Porque todos los espacios también se, ¿cómo decir? No es que se malinterpreta, sino que a veces se cree la gente que, como es una reserva, es un lugar cerrado, donde no se puede hacer nada, sino hay cosas que hay que cumplimentar, como el caso de no tener los perros sueltos,
están acá, estamos viéndolo en vivo acá, nidifican las aves, vienen sí. aves migratorias. Y es como que la gente, queremos que la gente cuide este espacio porque es de cada uno sí. de nosotros, pero también respetando, ¿no? Respetando el lugar. Hay cosas que se pueden hacer, cosas uh-huh. que no, pero uno de los grandes valores que tienen las reservas naturales urbanas por estar muy cerca de nuestras casas, de nuestra sí, vida, es el uso recreativo, que recreativo puede ser desde el señor que pasó en bicicleta uh-huh. o corriendo por allá, a sentarnos a tomar un mate, cómo están los chicos acá. Bueno, hay muchos usos y tenemos que apropiárnoslo y decir, bueno, no es que no se pueda hacer nada. No se pueden hacer daño, pero bueno, claro, sí, sí se puede usar de otra manera. Sí, por supuesto, pero eso es importante aclararlo eso porque es importante. A veces eso sí. es como que sí, queda... Sí, sí, hay prejuicios que, que hacen que piense decir, bueno, quieren reservar, que no se toque nada. No, es ordenarlo y sobre todo aprender. Nos pasó en varias localidades que con la pandemia, cuando teníamos esos 5 minutos, bueno, pueden salir un rato, todos corriendo a las reservas y me ha pasado, amigos, wow, no sabía que teníamos esto acá. Claro, nada, cosas, se sorprendieron que tenían un espacio lindo así. Y bueno, es una oportunidad para aprender sobre la digamos las especies locales, las muestras de los ambientes representativos, más allá que la ciudad va creciendo. Pero cómo se integra esto, esto era lo que estaba naturalmente antes, cómo aprendemos, cómo se usaba antes, nos sirve para un montón de cosas y de manera educativa también tiene un potencial gigante. Y así, ¿cómo encontraste lo del tema? ¿Estás reunido con la gente de las reservas? ¿Cómo has encontrado Ushuaia? ¿Y cómo has encontrado en ese sentido, el trabajo que están realizando de muchos años? Porque de son muchos años, sí, principalmente nosotros trabajamos con AVE y bueno, hemos conversado con algunos otros vecinos también que tienen otras iniciativas y bien motivados un poco, bueno, entre esto de la virtualidad y de salir, pero más allá de eso, lo que hablamos antes, la reserva está hermosa, hemos hoy conversado con las guardias ambientales, entonces tiene varias cosas, cambios positivos, ¿no? Es decir, bueno, no es todo negativo, entonces un poco eso lo que nos llevamos de este viaje es esta cuestión positiva, ¿no? Hay mucha gente, cada vez más gente que está consciente de la importancia de esto y que tenemos que cuidarlo más. Tenemos la oportunidad única de cuidar esto que está sano. En otros países, en otros continentes, le han hecho pelota todo y tienen que volver a hacer, restaurar o recrear. Bueno, hay cuestiones que están sanas, a veces que son muy pequeñas, bueno, por lo menos quedan las muestras, los relictos de esa fauna o esa flora nativa, ¿no? Entonces es importante trabajar en ese sentido. Así que no, más que contento con el trabajo de usuarios, esperemos que bueno, después de que pase un poco más estos problemas se reactive hacia el sistema de reservas de Ushuaia. Esperemos, ese es una de las cuestiones que se viene charlando entre varias organizaciones, así que bueno, ahí a disposición para eso. Buenísimo. ¿Cómo ves este 2021? ¿No? Seguramente que el 2020, como han estado trabajando desde la asociación, pero este 2021, ¿qué esperan? ¿Qué proyectos? ¿En qué están trabajando, Germán? Bueno, Reservas Urbanas es uno de los programas nuestros importantes. Después, en el caso con varias especies trabajando. Y nada, a la espera de que las cosas se mantengan así, de que no haya ningún retroceso en lo que hace a las cuestiones epidemiológicas. Pues bueno, porque tanto las actividades para salir al campo, los monitoreos, como las que hacíamos antes cuerpo a cuerpo, se han restringido. Bueno, un poco han vuelto en el caso de algunas actividades de sensibilización con todo el distanciamiento, pero nada, a la espera de eso y también con nuevas herramientas que hemos aprendido. Si no nos quedamos llorando, uy, todo con la pandemia, sino decir, bueno, tuvimos que ponernos a reinventarnos, como mucha gente. Muchos hablamos de que nos sentimos más cansados que antes porque tenemos más trabajo, quizá virtual, que cansa más que el salir a hacer el trabajo de campo, ¿no? Exactamente. Sí. Así que, bueno, en ese sentido, bien, con expectativa para este año. Bien. Y también trabajando con gente de Río Grande. Mucho tiempo también han estado trabajando con la reserva allá en Río Grande, que también es importante destacarlo. Nosotros trabajamos, con varias, entre esas localidades que están dentro de la red de reservas, está Río Grande con su grupo Estepa Viva, que es una fundación nueva. Tampoco surge de todo este trabajo en torno a las reservas urbanas, las aves playeras, y con ello estamos trabajando fuerte. Estamos con implementando la iniciativa Coaliciones, que es de aves playeras migratorias, es en dos sitios, Río Gallegos y Río Grande, así que bueno, parte del trabajo en este momento de este viaje fue también combinarlo con eso. Y lo que busca básicamente es trabajar en torno a la... Por un lado, la participación comunitaria para involucrarse en
conservar estos ambientes también, que son urbanos, con especies que nos visitan desde el Ártico canadiense, van haciendo migraciones que llegan hasta Tierra del Fuego. Río Grande ha sido a lo largo de la historia uno de esos sitios clave. Uh-huh. Ha disminuido muchísimo la cantidad de especies, sí, como el playero rojizo ha disminuido mucho. Uh-huh. Pero bueno, fueron importantes. Uh-huh. Río Gallegos también bajó, claro, muchísimo esa cantidad. Uh-huh. Pero fueron sitios importantes que, nada, uno cree que si hay una recuperación de la especie, nada, tenemos que esforzarnos en esos sitios, uh-huh, mantenerlos con la comunidad involucrada. Por supuesto. Bueno, y en la provincia de ustedes es emblema tanto que se habla del macato viano, sí, ¿no? También trabajando, sí, mucho y a pleno, que hemos hablado en otra oportunidad con Kini y, uh-huh, Roesler, pero bueno, ustedes también están trabajando desde el área para preservar esta ave tan emblemática, ¿no? Para, exacto, la provincia de Santa Cruz. Sí, una especie endémica de Santa Cruz, uh-huh, en peligro crítico de extinción, con un esfuerzo muy grande de hace más de 10 años, que hacemos, lo lideramos dos organizaciones, Aves Argentina y Mente Sur, pero hay un montón de atrás que, uh-huh, colaboran, no sé, de distintas maneras, para tratar de uh-huh, salvar de la extinción a esta, sí, especie, que es una especie emblemática, que, digamos, hace que nos indique la salud de los ecosistemas. Uh-huh. Entonces es importante todo el trabajo que se hace año redondo. En esta, uh-huh, época están migrando a los estuarios los macaes. Pasan el invierno, cuando se congelan las lagunas del oeste de Santa Cruz, uh-huh, vienen a los estuarios, Río Gallegos, Coile y Santa Cruz, y ahí, digamos, se hace una tarea de monitoreos, sí, de sensibilización y ver de que los adultos estén protegidos, no tengan ningún evento, claro, incidental o alguna amenaza que sea no conocida. Bueno, trabajando también con organizaciones en torno, uh-huh, a eso. Y después de vuelta al ciclo reproductivo, uh-huh, hacia las mesetas, donde ahí, uh-huh, se distribuyen en varias mesetas para cumplir el ciclo biológico, ¿no? Una especie, sí, que, bueno, sí, es emblema para nuestra, sí, organización, sí, de hecho nuestro logo. Por es supuesto, el macá, y es importante el trabajo, uh-huh, en torno a eso, ya que ha generado, uh-huh, digamos, como un derrame hacia otros proyectos y otras acciones, uh-huh, importantes. Así que, nada, esperamos que se mantenga, y hay cuestiones que se pueden manejar desde proyectos y otras que son inmanejables, temas, uh-huh, asociados a cambio climático y demás, son, claro, muy mucho, difíciles. Mucho difíciles para trabajar, sí, y aparte también trabajo, las especies exóticas invasoras. Sí, bueno, sí, sí, mucho en ese sentido tienen... Remediar problemas del pasado en la medida de lo que se pueda. Uh-huh. Algunas son inmanejables, pero en otras sí, y se sigue aprendiendo. Es una especie, uh-huh, nueva, sí, para, sí, la, sí, conservación. 46 años, uh-huh, como yo, que también soy del mismo año. 46 años es nuevo para la, uh-huh, ciencia, pensando de que hay especies que se conocen hace un montón, entonces hay muchísima información. Acá, sobre todo, que estuvo mucho tiempo así sin estudiarse, en condiciones totalmente inhóspitas, que siguen siendo, pero bueno, hay mucho más conocimiento y se sigue generando más información en torno a eso. Bien, bueno, antes de cerrar, te quería comentar algo. Bueno, está también la persona que descubrió al macato viano y que, bueno, se lo recuerda con mucho cariño, sí, ¿no? Contanos brevemente. Que lo descubrió, que bueno, falleció ahora hace, sí, poquito, que es Mauricio, uh-huh, Rumbol, que nada, está haciendo... Una persona, a mí me tocó estar, uh-huh, 5 minutos con, uh-huh, él, y ya esos 5 minutos fueron, sí, en el centro, sí, de interpretación del estuario. Pero bueno, personas de nuestra organización, uh-huh, han, uh-huh, trabajado mucho con él, uh-huh, y la verdad que una pérdida, más allá de la, uh-huh, pérdida dolorosa, el legado que dejó, legado en todo que lo que deja, es ciencia, publicación, uh-huh, y también la buena persona que era, uh-huh, es... nada, no, más que uh-huh, importante. Así que bueno, esto fue hace poquitito, lo recordamos. De casualidad descubrió, sí, el macá, así que, uh-huh, bueno, es un, sí, sí, un, sí, gran regalo. Hay varios documentales donde habla él y contaba, uh-huh, cómo lo descubrió, por qué le puso ese nombre, nada, es muy, muy carismático. Casi accidentalmente, sí, como diciendo, yo lo descubrí. Vamos, pero a ver, no, sí, vamos a buscar, sí, un cauquén y se apareció el tobillo. Bueno, Germán, te agradezco mucho por estos minutos que nos brindás. Bueno, felicitaciones por todo el trabajo y, bueno, por el apoyo que nos brindás también aquí para la creación de las nuevas reservas, ¿no? Esperando que así sean y que se sigan protegiendo estos espacios, ¿no? Esperemos. ¿No? Y bueno, y una gran ayuda de que vos puedas venir junto a tu trabajo, tu equipo, a poder darnos y brindarnos también las herramientas para que podamos también avanzar en esto y que sea para todos mucho mejor, ¿no? Para tener un lugar, sí, disfrutable, un lugar de donde se pueda preservar, conservar y sobre todo cuidar, ¿no? Conservar, exacto, también, cuidarlo. Bueno, así, gracias, bueno, gracias por la recepción, gracias por el tiempo de ustedes, ambos. No, por favor, al contrario. Y para hacer la difusión de este trabajo y, nada, compartir entre lo que hemos aprendido en las redes, uh-huh, que
trabajando juntos nos puede ir mejor. Es el valor importante que tenemos. Así que, bueno, agradecidos también. Esperemos que seguir avanzando con Ushuaia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Germán. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Un abrazo.